Este mensaje, el nuevo ministerio, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 15 de noviembre de 1959 en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Gracias, hermano. Buenos días, amigos. Ciertamente es un privilegio estar aquí esta mañana en el tabernáculo, en donde ya estamos atestados en estos momentos y esperando que empiece la gran reunión de San José esta semana en San José, California. Vamos a partir inmediatamente después del servicio para la costa del oeste y luego estaremos en Coconut Gardens como por 2 días también. Si es la voluntad del Señor con los hombres cristianos de negocio. Y estamos esperando unos grandes momentos en el Señor en la costa del oeste. Ellos tienen 82 iglesias patrocinando y ambas asociaciones, la de San Joaquín y la de los Valles, a través de la costa del oeste. Y así que estamos allí en la feria. Si alguno de sus amigos que ustedes conocen les gustaría asistir a alguno de los servicios, estaríamos contentos de conocer a sus amigos y a sus familiares. Y estamos esperando, yo tengo una gran expectativa en esta mañana y más que en toda reunión en la que yo he estado hasta ahorita, porque creo que estamos exactamente en la víspera de algo que se está preparando para suceder. Yo he buscado con anticipación por ello por mucho tiempo y yo creo que estamos en el mero borde de ello ahorita, de algo con lo cual Dios va a ayudar a sus hijos un poquito más adelante en el camino. Ustedes saben, la Biblia dice que cuando el enemigo viene como una inundación, el Espíritu de Dios levantará una bandera contra él. Y cuando Dios da a su iglesia una bendición y ellos siguen en esa bendición por tanto tiempo, al grado que llega a ser común al mundo, entonces ellos empiezan a criticarla. Entonces el Espíritu de Dios viene y levanta una bandera otra vez. Y hay un surgimiento de un avivamiento o algo. Y nuestra grande esperanza es esta, que uno de estos días el Espíritu de Dios enviará a Jesucristo de nuevo a la tierra. Y luego será perfecto entonces. Eso será la verdadera bandera. Ahora, ellos están parados alrededor de las paredes y cosas y por todo el edificio. Me encontré con un hombre al entrar cuando estacioné mi automóvil y él dijo, yo dije, usted lo dejará estacionado aquí con la llave puesta para que usted pueda salir en cualquier momento que desee. Él dijo, bueno, yo intenté entrar, no pude encontrar lugar para pararme. Y nuestra iglesia es muy pequeña para una reunión, pero partimos esta mañana y lo anunciamos el domingo pasado que estaríamos aquí y que vendríamos a orar por los enfermos. Y para darles a ustedes algunas instrucciones de lo que apenas hemos visto acontecer. Y ha habido más, por la gracia de Dios, añadido a ello, para esta mañana. Ahora, hemos predicado, y otros antes de nosotros, de la cercana venida del Señor, la pronta venida, y creemos que se está acercando más, por supuesto que sí está día tras día. Pero si nos detuviéramos y pensáramos que uno de estos días, ustedes, nosotros lo vamos a oír por la última vez, y luego el Señor Jesús vendrá. Toda la tierra, los árboles, toda la naturaleza, la gente, la iglesia, todo está gimiendo, llorando, persistiendo, esperando ese día por su venida. La naturaleza sabe que entonces parará de sufrir. Y la gente sabe que entonces parará de sufrir. La muerte perderá su último agarre.
y el sepulcro y el infierno serán sorbidos en victoria. Yo estaba tan contento en esta mañana de conocer a este pastorcito aquí que nos tocó la música y cantó de Salisbury. Uno de los hermanos ha estado hablando tocante al avivamiento que está sucediendo allá y yo creo que ellos ya lo han anunciado y demás. Así que eso está muy bien. Que el Señor los bendiga ya y todo esfuerzo que ellos pongan es mi oración sincera para el reino de Dios. Ahora, la palabra del Señor es lo más precioso para nosotros, sabemos eso. Así que yo creo que hoy estamos tan cerca de la venida del Señor y los campos están tan necesitados. Yo acabo de estar hablando a alguno de los hermanos. Yo creo que una gran porción de mi ministerio será designado a ultramar ahora. Estamos planeando ir a África inmediatamente después de Navidad y a Australia y a muchos de los lugares. El Señor está moviéndose ahora y abriendo los caminos para nosotros. Hemos tenido invitaciones de alrededor del mundo por mucho tiempo y pueda que ahora podamos tomar eso inmediatamente después de Navidad si todos ustedes oran por nosotros. Ahora, yo tengo aquí delante de mí la palabra de Dios abierta. Ahora, yo abrí las páginas porque físicamente y con la ayuda de Dios yo soy capaz de hacer eso, de abrir la Biblia. Pero yo no soy capaz de abrir el contenido. Solamente hay uno que puede hacer eso. Y ese es solo Dios. Él era el que la escribió por su Espíritu Santo. Y Él es el único que puede abrir la Biblia a nosotros. Y yo confío que Él abrirá nuestros corazones mientras la leemos y nos la hará saber. Seré muy breve en esta mañana. Primero, yo quiero hacer como lo prometí hacer. Decirles a todos ustedes lo que acaba de acontecer en los últimos días concerniente al cambio de mi ministerio. Y luego, yo tengo un texto corto, luego oraremos por los enfermos, y yo creo que hay bautismos porque vi que la pila bautismal está llena. Pero antes que vayamos más adelante, inclinemos ahora nuestros rostros solo por un momento en oración. Y me pregunto, ¿cuánta gente hay aquí que está consciente de que necesita a Dios y levantaría sus manos a Dios y diría, al hacerlo así, recuérdame, Señor, yo tengo necesidad de tales y tales cosas? Y oremos. Oh, Señor, quietamente, comprendemos que debemos entrar quietamente en la presencia de Dios, porque aquel que viene a Dios debe creer que Él es y que es un galardonador de aquellos que diligentemente lo buscan a Él. Y entramos en la quietud del Espíritu a tu trono, oh Dios. Y elevamos nuestros corazones delante de ti y decimos, escudriñalos, oh Señor. Y si hay algunas cosas impuras en nosotros, apártala, Señor, tan lejos como el este está del oeste. Y si hay alguna iniquidad en nuestros corazones, algo que impediría nuestras oraciones de ser contestadas, pedimos que tú permitas que la sangre del Señor Jesús quite toda mancha de nuestro espíritu y de nuestro corazón. Porque escrito está, si yo concibo iniquidad en mi corazón, el Señor no me oirá. Y tú viste las manos mientras se levantaban
que para nuestros ojos físicos representaron la necesidad de sus corazones. Pedimos, oh Señor, que tú contestes cada una de ellas. Hay muchos necesitados. Y nosotros pedimos en la congregación de los hermanos en esta mañana que tú recuerdes esta próxima reunión en San José. Ayúdanos, oh Señor, siendo que cientos de millas de nieve y de hielo están delante de nosotros en el viaje. Pero vamos en el nombre del Señor para intentar hacer todo lo que está en nosotros de ayudar a tu pueblo, Señor, ayudar a los perdidos a encontrarte como el Salvador de ellos, y ayudando a los debilitados y a los ciegos, y allanando el camino para otros que nos seguirán. Bendice a nuestra iglesita y a su pastor, nuestro hermano Neville, y a todos los síndicos, los diáconos, y a los laicos, y a todos los maestros, y a todos los que están afiliados. No solo eso, sino a todas las iglesias que están representadas aquí, por estos jóvenes que están sosteniendo la obra en Salisbury. Pedimos, Señor, que tu mano los alcance, Señor, que tú levantes una iglesia poderosa del Dios viviente en Salisbury. Concédelo, Señor. Sana a los enfermos, da vista a los ciegos, fortaleza a los debilitados y salvación a los necesitados. Mientras leemos de tu palabra en esta mañana, que el Espíritu Santo venga y entre en la palabra y la vivifique a nuestros corazones. Bendice a aquellos que han de ser bautizados, que ellos sean llenos con el Espíritu Santo cuando se levanten del agua, dando gloria a Dios. Recibe gloria a ti mismo, Señor, y mientras nos hemos reunido en esta mañana para la purificación de nuestras almas y nuestros pensamientos, que salgamos de este tabernáculo en esta mañana con más determinación que la que tuvimos alguna vez de servirte. Que vivamos congregados juntos, ceñidamente unidos y atados por el Espíritu Santo, hasta ese día cuando te encontremos en tu casa en gloria, alrededor de tu trono, en donde millares estarán cantando sana, hosana. Que todos estemos allí sin faltar uno. Concédelo, Señor. Hasta ese día, guárdanos saludables, contentos y llenos con tu espíritu, sirviéndote a ti. Estas cosas las pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor añada las bendiciones mientras leemos ahora en el libro de San Marcos, el capítulo 11, empezando con el primer versículo. Y luego, después de este pequeño asunto o exhortación, entonces pasaré a nuestro texto. Esta es la lectura para lo que yo estoy queriendo decirles a ustedes. Cuando se acercaban, les ruego me perdonen, quiero empezar en el versículo 10 para ahorrar tiempo. El versículo 10 del capítulo 11. Bendito el reino de nuestro padre David, que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12.
Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo, está, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús, les dijo, Tened fe en Dios. Porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto, os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. ¡Qué misericordiosa promesa! Y es absolutamente la verdad. Esto me desconcertó, o como usaría esa expresión por mucho tiempo, ¿cómo podría ser eso? Y en una ocasión, cuando primero comencé a predicar aquí en el tabernáculo hace muchos años, llegué a la palabra infierno. Y seguí la referencia de ella muchas veces, y se refería a Hades en el griego, lo cual significa el sepulcro. Y yo no sabía qué decir, porque yo no quiero ser responsable por las almas de los hombres en el día del juicio. Así que la investigué hasta que encontré que era la verdad. Como por unos 4 o 5 años, yo no toqué el tema del infierno, hasta que encontré lo que era verdad tocante a ello. Y luego, esta escritura me desconcertó aún más, porque era sobresaliente tal promesa siendo hecha por nadie más que Jesucristo. Y cuando Él dijo a sus discípulos, que todo lo que tú digas te será hecho. Si tú dices a este monte,
quítate y échate en el mar, y no dudares en tu corazón, sino creyeres que lo que tú has dicho sucederá, te será hecho lo que tú dijiste. Oh, si pudiéramos pesar esas palabras. Te será hecho lo que tú dices. No lo que yo digo, sino lo que tú has dicho. Te será hecho lo que tú dijiste. Por años, me quedé meditando sobre eso. Yo acudí a todo comentario léxico, a toda traducción, aún a la versión Douay, y todo traductor lo traduce lo mismo. Te será hecho lo que tú dices. Así que yo sé que si está escrito en la Escritura, para mí, toda Escritura es verdad. Y si yo no puedo trazarla correctamente, todavía es la verdad. Así que yo creo que algunas veces Dios simplemente nos permite ver cosas cuando es tiempo para que nosotros veamos cosas. Él detiene estas bendiciones, como las bendiciones que estamos disfrutando hoy, nuestros antecesores no las disfrutaron. No era la sazón para ellos. Y yo puedo recordar cuando el Espíritu Santo, esa noche, cuando regresé a este mismo púlpito de Gris Mill, en donde yo había estado orando, y les dije a muchos de ustedes, hermanos sentados aquí, que Él me había encomendado por su Espíritu una comisión para todo el mundo. Que los cojos andarían y los ciegos verían, y los reyes y monarcas estarían llamando para que se orara por ellos, y comenzaría un avivamiento entre los hermanos que iría alrededor del mundo antes de la venida del Señor. Fue difícil creer eso, fue difícil para mí creerlo, pero eso es lo que ha sucedido. Ha hecho esa cosa exactamente a grado que hoy había fuegos del avivamiento del Espíritu Santo están ardiendo alrededor del mundo, India, África, Asia, en toda Europa y en donde quiera. Hombres del Espíritu Santo llenos con el Espíritu están quemando al mundo con un avivamiento del poder del Cristo resucitado. Los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan. Toda clase de milagros maravillosos están aconteciendo. Porque Dios lo prometió. Y la promesa de Dios es verdad. Y cuando yo empecé a reflexionar sobre esto, no pude sino preguntarle a Él quién me estaba hablando. Yo era insuficiente, y me supongo que Dios tuvo que escoger a alguna personita analfabeta y negligente, porque en eso, Él, Dios toma algo que es nada, algo que ha sido desechado. Eso es lo que me hace amar tanto al pueblo de Dios. Ellos los desechan como santos rodadores, o gente ilegítima. Pero eso es cuando Dios está listo para recogerlos y hacer algo con ellos. Y le place a Él. Eso muestra que Él es Dios. Toma lo que es nada y hace algo de ello. Toma un pecador como yo y hace un cristiano. La mano de Dios. Yo le pregunté a Él de la habilidad, y Él me dijo que yo iba a orar por la gente enferma. Y la comisión era, haz que la gente crea y sé sincero. Entonces nada se pararía delante de la oración.
Muchos de ustedes aquí recuerdan eso. Ha sido publicado en literatura por todo el mundo. Yo pregunté, ¿cómo podría yo hacer eso cuando no tenía educación? Y él dijo, habrá dos señales que te serán dadas como le fueron dadas a Moisés. Y una de ellas sería, en referencia a la mano de Moisés, él la cambió de leprosa a ser sana. Y luego, lo mismo aconteció referente a la poniendo mi mano sobre la gente. Y entonces, ¿cómo es que ella misma se manifestó? Luego él dijo, tú conocerás los mismos secretos de su corazón. Y yo dije, por eso estoy aquí. Él dijo, entonces él me explicó las escrituras. Y yo, desde ese momento, la Biblia llegó a ser una nueva palabra para mí. Yo tuve una manera diferente de mirarla, un punto de vista diferente de ella. Algo sucedió. Luego, un poquito después, él dijo, luego, si tú eres sincero, te quedas humilde, te apartas del dinero y cosas. Dijo, entonces eso te seguirá bendiciendo y tú seguirás escalando. ¿Y cuántas veces miramos a los hombres que escalan a altos rangos y reciben grandes nombres? Pero algunas veces eso no es lo que Dios nombra grande. ¿Recuerdan ustedes? Cuando Juan vino predicando, la Biblia profetizó que todo monte sería bajado y todo lugar bajo sería alzado. ¿Ven? Y cuando vino, uno pensaría que estaría viniendo del cielo con carros de fuego, pero ¿qué era? Sino un hombre pobre vestido con un pedazo de piel de oveja envuelta alrededor de él. Y allá en las riberas del Jordán predicando, en las riberas lodosas, ni siquiera en una iglesia. Pero Dios llamó a eso grande. Y cuando Jesús les dijo a los discípulos que no había uno nacido de mujer tan grande como Juan el Bautista. Ustedes tomen todos los reyes y David el profeta y todo su gran esplendor y Salomón. Ellos ni siquiera se compararon a Juan. Y sin embargo, él ni siquiera tenía un lugar en donde posar su cabeza. Así que ustedes no tienen que ser ricos y poderosos en este mundo para ser grandes ante los ojos de Dios. Ustedes solo tienen que ser humildes en su corazón. Y Dios llama a eso grandeza, a aquel que es lo bastante grande para humillarse a sí mismo. Ese es una persona grande que tomará la culpa por todo, que se humillaría a sí mismo. Eso es grandeza. Entonces encontramos que esto que Dios dijo fue entonces declarado desde aquí del púlpito la primera vez. Y hizo exactamente lo que dijo que haría. Allí vino la iglesia pentecostal, prendió el avivamiento. Y hoy la iglesia pentecostal es la iglesia que está creciendo más rápido en todo el mundo. El año pasado, ellos registraron, eso no nos incluye a nosotros, y estos que están fuera de las denominaciones, 1,500,000 conversiones el año pasado, lo cual cubrió todo el resto del protestantismo puesto junto y catolicismo también. El catolicismo solo tuvo, creo yo, 475,000, algo como eso, convertidos alrededor del mundo. Pero la pentecostal fue 1,500,000. Dios está preparando a su iglesia. Hombres sin educación, lo bajo. Se levantan en el poder y la unción del Espíritu, salen sin ninguna educación o algo y proclaman las inescrutables riquezas de Cristo. Eso es lo que es grande ante los ojos de Dios. Y nos fijamos entonces que todas estas cosas prendieron el fuego y el Espíritu Santo fue verdadero a su palabra. Después de como unos 5 años de tomar a la gente de la mano, entonces una noche en Queen City, en Regina, en Canadá,
Un hombre cruzó la plataforma y allí su vida estaba tan expuesta como podía estar delante del Espíritu. Allí estaba el discernimiento como Él lo prometió. Y eso ha sido alrededor del mundo. Está publicado en muchos, muchos idiomas alrededor de casi todo el mundo. Al grado que todo el mundo sabe tocante a ello. Y entonces el enemigo entró e hizo burla de ello y dijo que era leer la mente y hubo imitaciones que salieron de ello y todo lo demás. Pero en medio de todo ello, Dios continuó adelante lo mismo. Dios se quedó verdadero a su promesa fiel. Él lo hará cada vez. Ahora encontramos, luego entonces, un día yo fui a pescar allá al Day Hollow con algunos hombres, el señor Wood y su hermano. Y ellos eran testigos de Jehová y acababan de ser convertidos y bautizados en la fe. Y mientras estábamos pescando cerca de la orilla, yo les he contado la historia muchas veces. Allí, el señor Wood dijo, el Banks Wood, el uno de nuestros síndicos aquí ahora, dijo tocante a alguna hermana anciana que acostumbraba darles a comer un pedazo de pan hecho en casa con mantequilla. Ella pertenecía a la iglesia de Dios. Y dijo Lyle a su hermano, deberíamos ir allá y decirle a ella que fuimos salvos. Ustedes saben, simplemente hay ciertas cosas que nosotros podemos decir que captan la atención del Espíritu Santo. Simplemente ciertas cosas que le agradan mucho a Él. Y cuando decimos esa cosa, ahora, yo quiero que ustedes se fijen, lo que tú digas, si solo pudiéramos encontrar qué decir. Sus palabras lo juzgan a usted, sus palabras lo condenan, o sus palabras lo bendecirán. E inconscientemente, Banks ha de haber dicho la cosa correcta, porque en cuanto él dijo eso, yo estaba sentado en la parte trasera de la barca, pescando con sedal de señuelo artificial de mosca para pececitos de agallas azules para ponerlos en el sedal como señuelo, porque se nos había terminado el señuelo, y yo estaba pescando estos pececitos y poniéndolos en una cubeta para el sedal de la trucha. Y cuando Bax dijo eso, de repente algo me impresionó. Él dijo la cosa correcta, y el Espíritu Santo habló, y dijo, así dice el Señor. Tú verás que en unas cuantas horas más habrá una resurrección de un animalito. Yo pensé que sería un gatito, que yo pensé que mi hijito lo había apretado muy fuerte, y lo había dejado sin aliento, y lo había dejado caer en el piso antes que partiéramos. Yo pensé que eso era lo que sería. Pero para nuestra sorpresa, a la mañana siguiente, mientras estábamos sentados en la barca, yo sé que Banks está aquí, me supongo que Lyle está aquí. ¿Está Lyle aquí, Banks? Oh, si estás aquí, Lyle, levanta tu mano. Él todo el tiempo viene acá con nosotros. Él pescó un pez con un anzuelo grande, y él pescó un pececito de agallas azules y completamente se tragó el anzuelo, y él agarró al pescadito, y en lugar de solamente sacarle el anzuelo de su boca, simplemente lo jaló, porque estaba atrapado muy adentro. Y él le sacó el estómago y los intestinos y las agallas y todo por su boca. Y él simplemente lo arrojó al agua, solo un pescadito, como los que habíamos estado pescando la noche anterior, y habíamos cortado 100 de ellos o más para señuelo. Y el pescadito se estremeció 4 o 5 veces e intentó abrir su boquita, pero no podía, porque estaba llena con agallas y demás. Y Lyle dijo, disparaste tu último cartucho, pescadito. Bueno, yo continué pescando sin pensar nada tocante a ello. Entonces Dios hace cosas tan extrañas.
De repente, yo sentí algo viniendo allí, sobre la cima del bosque. El Espíritu Santo bajó y dijo, ponte de pie. Dijo, háblale a ese pescadito y vivirá otra vez. Había estado tirado allí muerto por media hora. Ya se había metido flotando dentro de las hierbas. Yo dije, pescadito, yo puedo darte tu vida en el nombre del Señor Jesús. Ese pescadito se dio vuelta, dio un salto y se fue nadando por el agua tan rápido como podía nadar. Yo me paré allí sin saber qué hacer. El hermano Banks Wood dijo, bueno, es para nosotros estar aquí. Y Lyle dijo, eso fue por causa mía, porque yo le dije esa cosa a él, disparaste tu último cartucho, pescadito. Y se puso todo emocionado. Yo dije, no, no es. Yo estaba procurando consolar a Lyle. Yo dije, no es por eso. Y luego esta escritura me vino otra vez. Yo tenía cuando menos 100 niñitos espásticos en la lista para orar por ellos. Mucha gente, leucemia y cáncer y tuberculosis, consumiéndose ciegos y sordos y mudos. Hay página tras página llena de ellos en mi casa. Y parece como que un Dios misericordioso hubiera concedido eso en vez de usar su poder en un insignificante pescadito. Pero Él permanece Dios. ¿Por qué no usó Él su poder sobre los leprosos en la puerta en vez de usarlo en higuera? ¿Qué quiere hacer? Dios quiere mostrar que a Él le importa. Él sabe todas las cosas. Él es Dios sobre la higuera. Él es Dios sobre el pez. Él es Dios sobre la creación. Él es Dios sobre todas las cosas. Y no hay nada muy pequeño o muy insignificante para aquello por lo cual está interesado. Así que eso nos hará entender que aunque seamos pequeños e insignificantes, Dios está interesado en que nosotros hagamos algo para Él. A Él le gusta desplegar su gloria. Y eso se quedó tanto en mí que casi yo no podía descansar día y noche. De eso ha sido 2 años. Y constantemente me ha perseguido. Y yo decía, oh, simplemente yo no puedo decir nada tocante a ello, porque yo no puedo colocarlo en la expiación. Lo que tú digas, sucederá. Tú puedes tener lo que tú digas. Y yo me había parado aquí, en este mismo púlpito, y lo había intentado. Pero cuando llegaba a la escritura, me abstenía de ella y me regresaba porque tenía temor usarla. Usted no puede tener fe a menos que sepa lo que está haciendo. Un hombre vino a mí no hace mucho tiempo y él dijo, hermano Branham, ¿piensa usted que es incorrecto que un cristiano fume tabaco? Y yo dije, ¿por qué me está preguntando usted? Si hay una pregunta en su mente, déjenlo en paz. Nunca usted no puede tener fe, a menos que esté perfectamente seguro que usted está correcto. Cuando todas las sombras se han disipado, entonces usted puede tener fe y confianza. Y yo no podía salir allí y predicar esa escritura sin saber de lo que yo estaba hablando. Pero sin embargo, yo sabía que era del Señor. Muchos de ustedes, hermanos, me son testigos que por los últimos 2 años, ustedes constantemente me han oído decir desde esta plataforma que hay algo en alguna parte. Y yo estoy por alcanzarlo, y yo sé que está a la mano. Simplemente, no parece que puedo obtenerlo.
Yo decía, yo llegué a una escritura que yo no sé qué hacer. Porque las escrituras, usted le pudiera poner una interpretación. Si alguien me hubiera preguntado, yo les hubiera dicho algo a ellos y lo hubiera cambiado a algo más y me hubiera ido. Pero es encarar el asunto. Así como nosotros tenemos que encarar el asunto, ¿es correcto o incorrecto el bautismo del Espíritu Santo? Tenemos que encarar el asunto. ¿Es Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿Es correcto o incorrecto? Tenemos que encararlo. Tenemos que saber que la palabra de Dios siempre es verdadera. Así que eso continuó, se iba y venía, y penetraba en mi mente, y simplemente no podía apartarlo. Y en donde quiera que iba, constantemente venía a mí. Si tú dices a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudas en tu corazón, sino que crees que lo que tú has dicho sucederá. Tú puedes tener lo que tú has dicho. Yo pensaba, ¿cómo puede ser, Señor? Eso sería yo diciéndolo. Yo de nada serviría, porque sería yo diciéndolo. Así que yo no puedo decir nada sino lo que tú has dicho. Y yo solo digo eso por medio de las Escrituras. Y todas las cosas descansan en la expiación. No hay bendiciones fuera de la expiación, porque somos pecadores fuera de la expiación. Si fuera solo una cosa universal para todos, entonces todos serían salvos. Pero es su actitud hacia las bendiciones de la expiación que trae las bendiciones a usted, como la salvación. Por lo que a Dios concierne, yo fui salvo cuando Jesús murió, pero de nada me servirá hasta que me sea revelado que Él es el Hijo de Dios y que yo lo he aceptado a Él como mi Salvador. Y toda escritura es de la misma manera. La sanidad divina es para usted. Si Dios le revela que eso es para usted, pero usted no puede tomarlo nada más así. Tiene que venir por revelación. Y cuando es revelado que por su llaga usted fue sanado, no hay nada aún que Satanás pueda hacer. Como nuestro joven hermano de Salisbury dijo, todos los diablos no pudieran moverlo, seguro, cuando algo es revelado. Fíjense, luego, en este último otoño, muchos me han dicho, ¿por qué es que cada mañana usted, cuando usted está en casa, toma su rifle y se va al bosque a cazar? Yo quiero que ustedes sepan que Él es Dios del bosque, lo mismo que Él es Dios de la ciudad. Él es tanto Dios allá como Él lo es aquí. Y Dios siempre lidia con los hombres de acuerdo a su capacidad. Y que, como David, junto a las aguas de reposo y en delicados pastos, porque Él era un pastor, y las diferentes maneras que Él tiene de revelarse, y algo, yo me levantaba en la mañana muy temprano para ir al bosque, como a las 4 a cazar ardillas, y mi esposa aún me dijo, ella dijo, Billy, ¿nunca te cansas de ir a cazar? Ven, esta batalla se gana solo. Mi esposa no lo entiende. Yo no lo entiendo. Pero es una lucha. Usted tiene que pararse solo. Nadie puede pararse con usted. Solamente hay lugar para usted y Jesús. ¿Malentendido? Seguro. Aún hasta mi hijita ya, Rebeca. Ella dijo, si yo alguna vez me caso con un hombre, si él aún menciona irse de cacería, yo no me casaré con él. Dijo, yo sé por lo que mi madre ha pasado. El esposo está constantemente fuera en las reuniones y tan pronto que llega a casa, toma un viejo rifle o una caña de pescar y se va al bosque. Yo dije, ¿preferirías que hiciera eso o preferirías que tomara un juego de baraja o alguna rubia y se fuera? Te estoy diciendo para que des tu opinión. Cuando regresé ese día, ella dijo, papá, discúlpame por eso.
Yo voy a casarme con un hombre como tú que le guste casar, y entonces voy a casar con él. Ella dijo, yo voy a salir con él. Yo dije, bueno, también eso está bien. Me gustaría que le pudieras hablar a tu madre un poquito tocante a ello. Pero hay algo en el bosque. Cuando primero supe de Dios, yo quería arrepentirme. Yo no sabía cómo arrepentirme. Yo no sabía cómo hablarle a él. Así que me senté y le escribí una carta y le pedí que me perdonara. Y yo no sabía cómo hacerlo, así que yo sabía que había sentido algo allá en el bosque y la clavé en un árbol para que cuando él pasara por el bosque, en un lugar en que yo lo había visto, que él pudiera leer esto y entendiera lo que yo quería decir, de que estaba arrepentido, que no le había servido a él, y quería que me perdonara por mis pecados. Luego me avergoncé de mí mismo y la quité. Yo dije, si él es un hombre, él entenderá como un hombre, él es mi creador. Y me arrodillé en el cobertizo y empecé a hablarle a él como un hombre, y él me contestó como un hombre. Entonces, fue en él. Yo tengo algunas fechas puestas aquí, en octubre el 12. En el 15, la temporada de venado se estaba abriendo allá en Wyoming, y el 12 era el último día que podía cazar. Y nosotros íbamos a salir el 12, quise decir el 10. Estábamos en el bosque, lo cual era un sábado. El domingo yo prediqué, lo cual era el 11, y el lunes el hermano Sadman y el hermano Robertson allá atrás y todos nosotros partimos para la reunión, mejor dicho, para Wyoming, a la cacería del venado. En esa mañana del 10, la cual sería, luego en el 18, la temporada terminaría en Indiana. No tendríamos ya más cacería de ardillas. Así que yo dije, esta será la última vez que yo pueda salir. Y nos juntamos un grupo, y yo los dispersé por el bosque, y yo me fui muy lejos a un lugar a donde me gusta ir, en Salem. La temporada estaba avanzada, las ardillas eran pocas. Yo había salido varias veces, solo obteniendo una ardilla a la vez. Así que esa mañana me interné en el mismo bosque, y se levantó un viento y empezó a soplar, y cualquiera que caza sabe que esa es una mala mañana. Yo cacé por todo el bosque sin ver una ardilla u oír una. Bajé hacia el fondo de un arroyo y al subir me encontré otra área pequeña de bosque. Y mientras me acercaba a este bosquecito había muchos árboles de nueces y árboles de algarrobos. Todos ellos sin hojas, solo un matorral desnudo, al lado de dos sicómoros. Ahora, las ardillas no frecuentan los sicómoros, pero por arriba de allí me pareció que vi una ardilla subiendo el bosque, pero iba corriendo rápido. Bueno, yo dije, no tiene caso cazar. Hay gente aquí afuera, los granjeros están recogiendo su maíz a la vuelta de este bosquecito, las ardillas no estarían aquí. Así que me senté entre los dos árboles y subí mis pies sobre uno y me recliné contra el otro en lo cálido del sol. Yo pensé, tomaré una siestecita, luego recogeré al hermano Banks y al hermano Southman y a los hermanos mientras voy de regreso por la carretera. Y mientras estaba sentado allá, perdónenme, mientras estaba sentado allí bajo el árbol, me acurruqué y el sol cálido estaba pegando en mí. Algo dijo, si tú dices a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudas en tu corazón, sino que crees que esas cosas que tú dijiste sucederán, tú puedes recibir lo que tú has dicho. Yo dije, bueno, mira, ahí está esa escritura en mi mente otra vez. Yo dije, ya tengo un rato aquí, como en una hora tengo que ir a recoger a los demás hermanos, así que estudiaré esa escritura. Y yo dije, ahora, ¿cómo pudiera aplicarse eso? Yo dije, aquí está la única manera que pudiera haber sido.
que esos discípulos vivieron al otro lado de la expiación. La expiación fue después, como unas o algunas semanas después, antes que la expiación fuera hecha. Jesús les dio poder al otro lado de la expiación, como Él lo hizo con los profetas. Y cuando yo dije profetas, algo me impresionó otra vez. ¿Qué fueron los profetas? Entonces, empecé a pensar de ello, tocante a lo que Él hizo con los profetas. Y llegó, después que estaba hablando allí, por un rato, conmigo mismo, solo pensando hasta que llegué a estar tan consciente de algo cerca al grado que yo le estaba hablando a alguien. Y algo me dijo, eso está en la expiación. Porque si un hombre o una mujer está tan consagrado y rendido a Dios, entonces Dios simplemente se mueve adentro y usa la voz de ellos. Y no es el hombre hablando, es Dios en él que está hablando. Yo pensé, eso es correcto. Algo me dijo, ¿quién piensas tú? ¿Cómo es que tú ves esas visiones en la plataforma? ¿Cómo es que tú ves esas visiones aquí? ¿Qué es? ¿Piensas que es tu propia sabiduría? ¿Que tú pudieras predecir algo que sucedería cada vez al pie de la letra? ¿Piensas que eres tú hablando? ¿Quién piensas entonces que está hablando cuando algunas veces el Espíritu Santo toma un mensaje y tú no sabes qué decir? ¿Qué es cuando un hombre habla en una lengua tocante a la cual él no sabe nada? ¿Qué es lo que interpreta esa misma lengua que ninguno de ellos sabe nada tocante a ello? ¿Es el individuo o es el espíritu del Dios viviente? Yo dije, eso es verdad. Lo entiendo. Es Dios que está hablando y todo lo que la iglesia necesita es un paso más cerca a Él. Una vida más consagrada para vivir con Él. Y mientras yo estaba sentado allí, solo por un momento o dos, pensando sobre esto, me sorprendí a mí mismo hablándole a alguien. Y oí a algo decir, pide, di lo que tú quieras, y sucederá. Y yo dije, ¿qué quieres tú? Yo dije, ¿a quién estoy hablando? ¿Quién eres tú? ¿Quién es ese parado aquí, en estos matorrales, de quien puedo oír esa voz hablándome? ¿Quién eres tú? Háblame. Me puse todo emocionado y brinqué de entre esos árboles. Yo dije, háblame. ¿Quién eres tú? No puedo verte. Yo busqué esa luz allí. Yo no podía ver nada. Yo grité, ¿quién eres tú? ¿En dónde estás tú? ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿En dónde estás? Algo retrocedió y dijo, di lo que tú quieras. Y te será dado. Yo dije, Señor, ¿estás cambiando mi ministerio? ¿Es este el cambio del que tú has estado hablando? ¿Es esto a lo que está llegando? ¿Es esto algo que será en esa casita que yo vi en la visión? ¿Es esto? En ese momento, una muy profunda y apacible unción del Espíritu Santo me levantó como del suelo. Y dijo, di lo que tú quieras, y te será dado. Me quedé parado allí asombrado. Me dejó, yo no tenía nada. Yo pensé, bueno, ¿qué pudiera decir? No hay gente enferma aquí. No hay nada aquí. Estoy en el bosque. ¿Qué pudiera decir? ¿Qué pudiera hacer? Y yo pensé que estoy perdiendo mi mente, he estudiado tanto,
al grado que estoy, que mis facultades mentales se están desmoronando. Y en ese momento, lo oí igual como ustedes me oyen. Dijo, ¿que no estás cazando? ¿Y no tienes casa? Dijo, habla cualquier cosa que tú desees. Bueno, yo pensé esto. Dios dijo, probá todas las cosas. Yo dije, Señor Dios, si ese eres tú, y esta es una señal que tú estás preparando para cambiar mi ministerio de esas visiones a algo más grande que he buscado por tanto tiempo, yo dije, permite que suceda, que tú contestarás mi oración. Y me quedé allí parado un ratito, y yo pensé, ¿qué dijo él? Él no dijo, ora, él dijo, di lo que tú quieras. Solo dilo, y tus palabras se materializarán. Di a este monte, y hará exactamente como tú dices. Así que recliné mi hombro contra el árbol. Y acostumbro, tengo mi rifle calibrado para 50 yardas para tiro al blanco. Así que yo miré alrededor para ver un árbol a 50 yardas. Y el que estaba a 50 yardas de retirado y sin hojas, yo dije, es casi totalmente imposible que una ardilla vaya a ese árbol, muy cerca allí de esos granjeros que están recogiendo su maíz. Yo dije, pero habrá una ardilla colorada que se irá hacia el fin de esa rama y se sentará allí. Y le dispararé desde aquí. Y al momento que lo dije, ahí está una ardilla. Temblé un poquito y apunté y disparé a la ardilla. Fui allá y la recogí. Yo estaba temblando. Yo dije, quizás eso solo sucedió así de esa manera. Usted sabe cómo la gente puede dudar. Pero uno quiere estar seguro. No haga nada a menos que usted esté cierto. Y entonces usted sabe lo que está haciendo. Restregué mi rostro un poquito y miré. El disparo pegó perfectamente en el ojo, así que subí y me senté al lado de la colina y dije, Señor, está escrito en tu palabra que en la boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Yo dije, si ese fuiste tú, perdona mi insensatez, pero te pido que me des otra ardilla de esa manera. Y yo dije, entonces creeré que eres tú, y el diablo no tendrá lugar para decir que solo sucedió así de esa manera. Así que me senté, solo en un momento. Allí vino esa yo la llamo superjunción, que vino otra vez, y casi me levantó del suelo. Y dijo, di lo que tú quieras y te será dado. Miré por el bosque hasta que encontré otro árbol a unas 50 yardas de retirado. Tenía mucha maleza en él y parras y cosas enredadas alrededor en donde ardillas raramente van a un árbol como ese. Yo dije, y habrá otra ardilla zorra joven sentada allí. Y al terminar de apuntar, con mi dedo, miré alrededor por el bosque y miré para atrás y allí estaba sentada la ardilla zorra mirándome directamente otra vez. Yo le disparé a esa y la recogí. Y yo pensé, oh, yo estaba temblando. Yo pensar que el gran Dios poderoso del cielo está aquí en el bosque. Y Él me está confirmando a mí, en mi propia manera, cazando aquí, que Él va a ser exactamente lo que él me dijo hace 15 años. La observé un poquito. Yo dije, Señor, sucederá otra vez. Él dijo, di el lugar en donde estará. Yo dije, lo haré radical. Yo dije, ese tronco viejo que sale allá, al lado del campo, desnudo, resbaloso y blanco. Yo dije, llegará allí otra ardilla colorada. Y se irá al final de ese tronco y mirará hacia el campo a los granjeros. Esa será de esa manera. Miré para atrás y no había ardilla ahí.
Miré como por 5 minutos, todavía no había ardilla. Yo dije, bueno, yo dije, dos ardillas está bien. Yo dije, dos es un testigo, yo lo creí así. Y algo dijo, pero tú dijiste que habría una. Yo esperé otros 5 minutos, nada. Y continuó citando en mi corazón, tú dijiste que habría una. Yo esperé y esperé. Algo dijo, ¿estás dudando? Yo dije, ni lo más mínimo. Y al momento que dije eso, cuando por esa rama se fue la ardilla colorada, se paró y miró a los granjeros. Dios es mi juez, parado aquí. Yo le disparé a la ardilla. Fui allá y la recogí y caminé por el bosque hasta que ya era pasada la hora de recoger a los hermanos para ver si aún había una más en alguna parte. Y no había, entonces regresé a casa y les dije tocante a ello. Y luego, el 7 de noviembre, yo estaba allá en Kentucky. Yo estaba con el cuñado del hermano Wood parado allí, Charlie Cox, parado allí en la pilastra. Y con el hermano Tony Sabo, uno de los diáconos aquí en la iglesia. ¿Está usted aquí, Tony? Está aquí en alguna parte, el hermano Tony Sabo. Y también el hermano Banks Wood. Y estábamos allá en las montañas cazando. Y empecé a ir por el bosque y las ardillas estaban muy escasas. No, había muchas hojas en el suelo. Y empecé a ir por el bosque y algo me dijo, ¿cuántas ardillas quieres esta mañana? Yo dije, bueno, yo cacé 114 en este año, mejor dicho 117. Yo dije, si yo tuviera tres más, serían 120. Ese haría un número par en el cual parar. Y yo dije, otra cosa sería, me daría 6 para llevar a casa, las cuales me gustan más que cualquier carne que hay para comer. Y yo dije, si yo solo pudiera cazar 3 más, caminé un poquito más adelante en el bosque y yo, no había ninguna. Buenos cazadores como Charlie y ellos cazaron una. Y yo dije, bueno, yo, algo dijo, dilo, habla las 3 ardillas y las tendrás. Yo dije, eso sucedió una vez. Así que me paré al lado de un arbolito, tarde en la tarde, en la ladera de una colina, y esa unción vino tan grande, al grado que casi no podía pararme en el suelo. Y dijo, di, lo que tú digas, no dudes, y tú puedes tener lo que tú has dicho. Yo dije, yo cazaré 3 ardillas. Él dijo, ¿de dónde vendrán? Yo dije, una vendrá de esa dirección, una de aquella dirección y otra por detrás, en esta dirección. Hazlo radical. A Dios no le interesa cuán radical parezca. Él es Dios de circunstancias. Y mientras me quedé parado allí, como por unos cuantos minutos, yo no podía oír algún disparo alrededor proveniente del resto de los hermanos en ninguna parte. Sucedió que por casualidad miré a mis espaldas, muy allá en el bosque, como a unas 90 yardas, pensé que algo estaba en un tronco, lo observé. Después de un rato brincó, y era una ardilla gris, muy lejos, muy allá, al otro lado de la hondanada, y arriba en la cumbre de la colina. Cuando venía por él, al lado del árbol, le disparé. Y eran como unas 90 yardas, y la maté. Yo dije, ahí está una, es mejor que me vuelva y busque en esta otra dirección, por las otras, porque están viniendo. Ven, Dios tiene una manera de traerle las cosas a uno, haciéndole que se sienta seguro de lo que usted está hablando. Esa unción, yo, no estaba sobre mí para entonces. Bueno, yo esperé y vigilé esta dirección como por una hora. Nada sucedió, me estaba dando frío, y yo pensé, de seguro, si ese es el Espíritu Santo que me está diciendo esas cosas, será exactamente porque cuando la unción estaba en mí, yo hablé esa palabra, y tendrá que ser de esa manera. Ahora escuche muy atentamente a esto. Y esto va a ser una cinta grabada que irá por todo el mundo. Ahora, y luego, a mi izquierda, continué vigilando. Después de un rato, miré arriba en un árbol y en dirección a una haya,
Vino una ardilla gris. Yo dije exactamente de esa manera, eso es correcto, señor. Me acomodé, apunté para dispararle y allí vino otra ardilla. Yo dije, allí hay dos exactamente, completa mis tres. Y apunté y le disparé a la primera ardilla. La otra corrió debajo del leño, la podía ver comiéndose una nuez de un nogal o algo debajo del leño. El leño era como así de alto, al final, levantado como un pie de alto. Yo podía ver la ardilla, yo maté la primera, yo dije, ahora cazaré la otra. Y yo apunté, puse la cruz del anteojo de puntería sobre su oído, no más de 40, 50 yardas de lejos, y disparé y le pegué al leño, y la ardilla ni siquiera se asustó. Y puse otra bala en él, y se dio la vuelta, y se fue por el leño, y se fue al otro extremo. Bueno, apunté y apunté lo mejor que podía al blanco, y yo solo había fallado 5 disparos en todo el año. Así que entonces apunté un disparo perfecto y jalé el gatillo otra vez y pegué como unas 4 pulgadas por arriba de ella. Yo dije, he de haber sacado mi anteojo fuera de puntería. Y luego vigilé otra vez, la ardilla corrió y se fue a la orilla del bosque dándome el costado. Bueno, yo dije, saqué mi anteojo fuera de puntería, entonces simplemente le dispararé al costado en la cavidad del pecho. Y apunté y alineé el anteojo con las líneas cruzadas y yo pensé, quizás me está dando frío y estoy tembloroso. Yo pensé, yo no tenía frío ni estaba tembloroso cuando le disparé a la otra. Así que entonces exactamente lo mismo como un minuto o dos aparte y puse mi mano sobre un arbusto y sostuve el rifle muy apretado y lo apunté a la cavidad, en la cavidad del pecho de la ardilla y jalé el gatillo y pegué un pie debajo de ella y tiré del rifle para hacer otro disparo y yo, el rifle estaba vacío. Mientras lo estaba cargando yo dije, la mataré si se para allí y cuando la ardilla se fue por el bosque y me quedé parado allí, yo pensé que esos son 3 disparos seguidos fallados. Y yo solo he fallado 5 de 114. Yo dije, ¿cómo pudiera ser que mi rifle estuviera fuera de puntería? Y en ese momento vino a mí, tú no puedes disparar a esa ardilla en esa dirección. Debía venir de aquella dirección. La palabra de Dios es perfecta. No podía disparar viniendo del sur. Ella venía del norte. Bueno, yo dije, entonces simplemente me volveré hacia esta dirección y vigilaré hacia el norte hasta que venga. Metí más balas en el rifle y vigilé la pequeña. Yo dije, si ella viene, tendrá que ser mucho muy cerca. A mí no me gusta disparar una de cerca, no es deporte, no es bueno hacerlo. Así que aún estaba el matorral allí. Yo dije, bueno, yo tendré que cazar esta del norte, porque yo lo dije en esa dirección. Así que me paré en esa dirección vigilando y yo dije que yo he... Se hizo tarde, yo dije, es 4:15. Ahora, a 4:00 yo tendré que partir, ¿por qué? Con esas 2, porque los hermanos me están esperando. Y así que esperé un ratito, llegaron 4:00, 3 minutos después de 4:00. Yo dije, bueno, voy a recoger mis ardillas. Fui y recogí las ardillas y regresé, tan oscuro que casi no podía ver en la cañada. Empecé a bajar la cañada, y mientras bajaba la cañada, estaba oscuro. Y había pasado el lugar en donde yo había estado parado. Algo me dijo, ¿no vas a subir allá y cazar esa ardilla? Yo dije, ¿cómo pudiera verla ahorita? Con un pequeño anteojo de puntería, un anteojo muy pequeño para blanco. Casi había la suficiente luz para ver unos cuantos pies delante de mí. Yo dije, ¿cómo pudiera verla? Dijo, pero tú dijiste que habría otra. Oh, quisiera que solo pudiera hacer eso. De alguna manera pudiera ver lo que eso, lo que realmente eso significa, amigos. Ven, bajo esa unción, no fui yo el que lo dijo. Fue Dios el que lo dijo. Y caminé 2 pasos, dijo, vuélvete y ve hacia el norte. Tu ardilla está allí. Yo fui, me volví, y yo dije, Señor Dios, yo no dudaría ni lo más mínimo, y empecé a caminar de regreso hacia el norte. Aquí están sentados aquellos que saben esto. Empecé a caminar de regreso hacia el norte, y muy allá arriba, en la colina, 50 o 60 yardas de lejos,
Una ardilla subió corriendo al árbol. Solo había la suficiente luz como para que yo la pudiera ver. Yo busqué con mi anteojo de puntería todo arriba y abajo del árbol y no podía encontrar ninguna ardilla. Después de un rato, yo pensé que vi un nudo en el árbol, muy arriba allí, tan oscuro. Yo dije, bueno, intentaré eso de todas maneras. Y disparé. Y cuando lo hice, una ardilla corrió alrededor del árbol y bajó. Yo la vi golpear el suelo, pensé que había brincado, y en el mismo instante que eso sucedió, como a unos 20 pies de allí, una subió corriendo a un cedro blanco. Yo dije, él bajó una y subió la otra. Mira, de seguro, señor, tú no me permitirás que falle esta, después que yo ya lo he dicho bajo exunción que esto sería, y tú estás confirmando mi ministerio. Con esta serán 6 veces que tú me lo has confirmado, el número de hombre, 6 veces. Yo dije, tú no me permitirás que falle esta. Miré todo arriba y abajo del árbol, y muy arriba allí, pensé que había visto algunas hojas. Yo vi algo moviéndose en ellas, y apunté y disparé, y la ardilla cayó al suelo completamente muerta. Subí la colina, regocijándome y contento. Fui al primer árbol a mi izquierda, y ahí estaba la ardilla. Bueno, yo dije, yo sé que cacé la otra, pero no estaba seguro de esta. Yo dije, entonces, señor, tú me diste una por gratificación. Yo fui a encontrar la otra ardilla. No estaba allí. Y miré, y busqué debajo de las hojas, y levanté pedacitos de madera, y despedacé un viejo leño, y no había nada sino un leño tirado como a unas 30 yardas, y lo hice todo pedazos. Miré por abajo de los lados, metí mis manos en las hojas para sentirla. No había ardilla ahí en ninguna parte. Más arriba había un viejo tronco grande arriba de la colina. Fui allá arriba a ese tronquito y había allí un agujero muy pequeño, y palpé allá adentro, y yo pensé que sentía la ardilla que la levantaba y que se me caía. Cuando yo estaba, yo dije, bueno, no la puedo alcanzar, así que en la mañana yo traeré a los hermanos y la agarraré. Tengo que ir a decirles. Y fui a donde el hermano Charlie, tapé el agujero, fui a donde el hermano Charlie y ellos, y les dije, fuimos a su casa esa noche para cenar. Estábamos regocijándonos en la presencia del Señor. Y cuando, antes de acostarnos, el hermano Charlie allí le pidió al hermano Tony Sable allá atrás que nos dirigiera en oración. Ahora, yo no digo esto para poner en dificultad o para ofender al hermano Tony. Él es uno de los más finos caballeros cristianos de los que yo conozco. Pero solo para mostrarles a ustedes cómo obra el Señor. Tony, en su oración esa noche, dijo, Señor Dios, permítenos saber que nuestro hermano nos está diciendo la verdad, que mañana él encuentre esa ardilla en el tronco. Eso fue, yo nunca dije que encontraría una ardilla en el tronco bajo la unción. Yo dije, yo le disparé a la ardilla. Por supuesto, no podía agarrar la ardilla, porque si lo hubiera agarrado, eso hubiera sido más de lo que yo dije. Exactamente lo que yo había dicho bajo esa unción, eso es lo que Dios produjo. Así que yo no dije nada acerca de eso. Ven, así es como muchas veces la gente dice, el hermano Brown dijo así y así. Cuando el hermano Brown dice algo, eso no tiene nada que ver con ello. Pero cuando Dios lo dice, eso es eternamente verdad. Pero el hermano Tony no lo captó. Él dijo, si esa ardilla está allí, entonces sabremos que nuestro hermano nos ha dicho la verdad. El hermano Wood, el hermano Charlie, todos ellos notaron eso. Nosotros no dijimos nada. Yo dormí con el hermano Tony esa noche. A la mañana siguiente en la mesa, estábamos hablando tocante, oh, fue un día horrible. Y el hermano Tony dijo, bueno, hay una cosa, el hermano Branham probablemente sacará la suya del tronco esta mañana, del árbol. Yo dije, hermano Tony, yo nunca dije que la ardilla estaba allá adentro. Yo dije que podía sentirla, cuando la levantaba se me caía. Él dijo, ahí estará en el tronco. Fuimos allá arriba, y cuando me alejé del automóvil, empecé otra vez a regresar para decir, algo está mal. Es mejor que se lo diga a Tony ahorita, porque si esa ardilla no está en ese agujero, en ese tronco, y regreso sin ninguna ardilla, entonces de acuerdo a la manera que él oró anoche, él todavía creerá que dije una mentira. Y yo dije, Dios, tú sabes con mi Biblia en mi mano que yo he dicho la pura verdad. Y Dios sabe que eso es la verdad.
Dije solo la verdad. Y continué, algo me impulsaba a continuar. Y me fui caminando por el bosque cazando. Yo continué pensando, ¿qué si esa ardilla no está allí adentro? Él me dio su cuchillo de cacería para que yo pudiera cortar el agujero más grande para alcanzarla y agarrarla. Y algo me dijo, si no está allí, o si está allí, ¿qué importancia tiene? Yo dije, él no me creería. Él oró y dijo que si encontramos la ardilla, sabremos que nuestro hermano nos ha dicho la verdad. Y vino esa gran unción. Dijo, solo di que la ardilla estará allí y tú la agarrarás. Yo pensé, seguro que sí, Señor. Seguro que sí. Con esta serán 7 veces seguidas mientras esta unción está sobre mí. Yo dije, ¿ese eres tú? Él dijo, di lo que tú quieras. Yo dije, yo encontraré esa ardilla. La unción me dejó. Yo continué cazando hasta las 9:30. Y lo que íbamos a hacer era ir allá para agarrar a unos perros. Entonces, ellos pensaron que iban a ir. Y me subí a la colina a las 9:30, miré en el agujero, palpé todo alrededor, corté. No había ardilla ahí en el agujero en absoluto. Palpé todo alrededor. Ahora, lo que yo estaba levantando eran pequeñas raíces finas de zacate o raíces de árboles. Las sentaba y se caían de la vara cuando metía la vara y las levantaba de esa manera. Yo pensé que estaba levantando la ardilla y que se estaba resbalando de la vara, pero eran raíces pequeñas y cosas. No había ardilla ahí adentro. Yo pensé, ¿ahora qué haré? Yo dije, ya son las 9:30, tengo que regresar. Recogí mi rifle y empecé a bajar la colina. Y algo dijo, ¿no dijiste que tú ibas a encontrar la ardilla? Yo dije, ¿en dónde la encontraré? Dios siendo mi solemne juez, con su palabra aquí, y yo soy un hombre de 50 años, un predicador del Evangelio, parado en este púlpito, algo dijo, busca debajo de ese pequeño pedazo de corteza. Yo dije, Señor, yo no dudara de ti por nada. Me dirigí hacia allá y levanté la corteza y no había ardilla allí. Yo pensé, yo estaba, antes que lo hiciera, algo dijo, ¿qué si no está allí? Yo dije, oh, estará allí. Y la levanté y no había ardilla allí. Miré hacia abajo con asombro y vi un pedacito muy pequeño de cosa gris saliendo de debajo de una hoja. Lo levanté y ahí estaba la ardilla. Confirmando exactamente, correcto, lo que él había dicho que hiciera. Bajé la colina y les dije tocante a ello, y nos regocijamos. Y cuando llegué al automóvil, Charlie, parado allí, Banks, ellos estaban platicando. ¿No fue eso extraño que Tony dijera una cosa como esa en su oración, tanto como él ama a Lemaro Branham? ¿Y por qué dudaría su palabra y diría eso? Ve, él simplemente tuvo que decirlo de esa manera. Porque Dios sabía que yo estaría parado en el púlpito en esta mañana y declararía la misma cosa. Ustedes tienen que vigilar lo que el hombre dice y luego lo que Dios dice. Lo que Dios dice es verdadero. Luego pensé, bueno, alabado sea Dios. Y bajé, tuvimos un momento grandioso, regresamos a casa. El hermano George Wright, por años, ha hecho el vino de la comunión, y estoy terminando. Ha hecho el vino de la comunión para la iglesia. El hermano Roy Robertson, allá atrás, me llamó y dijo, hermano Branham, vayamos allá con el hermano Wright, quien está sentado aquí, él y su familia, y traigamos el vino de la comunión. Ahora escuchen esto atentamente mientras terminamos. ¡Oh, Dios! Llegamos a donde el hermano Wright temprano en la mañana, y como siempre, fue una gran bienvenida. Y estábamos, hablamos tocante al vino, y entonces la pequeña Edith, la muchachita inválida sentada allí, la cual yo he amado como nosotros aquí la amamos en este tabernáculo, no solo yo, sino este tabernáculo, como si fuera nuestra propia hermana. La familia Wright es la familia más antigua. Una de ellas es la de los Slaughter, aquí, Roy Slaughter y ellos. Y los Wright,
Hola, señor Spencer, y ellos son entre los más antiguos que han estado en el tabernáculo. Creo que los Wright han estado viniendo aquí por algunos 25 o 26 años. Yo he orado y he orado por esa muchachita. Si no es el tabernáculo, como si fuera nuestra propia hermana, la familia Wright es la familia más antigua. Una de ellas es la de los Slaughter aquí, Roy Slaughter y ellos, y los Wright, o la señora Spencer, y ellos son entre los más antiguos que han estado en el tabernáculo. Creo que los Wright han estado viniendo aquí por algunos 25 o 26 años. Yo he orado y he orado por esa muchachita. Yo he orado por ver a Dios sanarla. Yo he visto sanar aflicciones aún más grandes que la de ella. Y yo he ayunado y he orado y he anhelado y he buscado al Señor con lágrimas por la sanidad de esa muchachita. Pobre muchachita, fue afligida cuando ella era solo una niña, quizás parálisis infantil, que ha encogido sus manitas y sus pies. Ella sufrió por muchos años, y cuando oramos la primera vez por ella, ella paró de sufrir. De eso hace años, hace 26 años, cuando ella tiene un dolor de estómago o un dolor de muela, tan pronto como yo voy a orar por ella, yo sé que el Señor se lo va a decir, quitar. Pero esa enfermedad, y yo la he visto sentarse aquí en el edificio cuando otros inválidos se levantaban y caminaban y enfermedades y demás, y me preguntaba, ¿por qué no camina esa muchachita? Señor, aparece sobre ella. Permite que el ángel de luz haga sombra a la niña para que yo pueda hablar. Así dice el Señor. Si dependiera de mí, yo lo hablaría, pero no depende de mí. Depende de él. Y yo lo había vigilado. Y estábamos, regresamos, ella quería un conejo. El hermano Wood y yo salimos y matamos dos conejos. Se los llevamos a ella. Ella tenía la cena lista. La señora Wright y ellos. Y durante ese tiempo, la hermana Hattie Mosier, ella acaba de perder a su esposo. Yo casé a la pareja hace algunos años. Ellos tienen dos hijos finos. Y el hermano Watt se mató. Su propio hijo lo encontró debajo de su tractor, aplastado. Y el muchachito tuvo un colapso nervioso y algo le sucedió a él. El hermano Wood y yo fuimos allá una noche y nos quedamos hasta muy noche, en donde su madre y su tío se estaban quedando con él. Y el Señor le permitió ser sanado y él está presente sentado en esta mañana. Su madre está preocupada por él. Esa edad de adolescencia, apenas empezando a salir con el mundo, 15 años de edad o algo, y su hermanito entrando en los 12, 13 años. La hermana Hattie Wright, todos ustedes saben, nosotros la llamamos Wright, su apellido es Mosier, pero ella ha sido una persona leal, una amita de casa. Ha vivido en dos cuartos muy allá, metido en las colinas. Allá, con una pala y un asadón, procurando sacar las cizañas de una parcelita de maíz para mantener junta a su pequeña familia. Ella ha trabajado fielmente. Cuando yo estaba sentado en la mesa, cenando, yo había estado explicando lo que era la fe. Yo dije, sí, fe es de esta manera. Si yo viera una visión del hermano Shelby sentado así y así, y cada uno de la manera que ellos estaban, y la hermana Hattie estaba sentada muy atrás, hacia el otro cuarto, ella no tenía mucho que decir. Nunca tiene. Y entonces, mientras estábamos hablando, yo dije, si el Señor me mostrara una visión que algo iba a suceder, entonces yo la pudiera decir. Eso es lo que eleva mi fe. Yo dije, cuando el Señor me muestra lo que va a suceder, entonces yo tengo confianza que será de esa manera. Cuando él me muestra, yo dije, yo vendría aquí mismo si esa muchachita enferma sentada allí y el Señor me mostrara que iba a ser sanada, yo vendría aquí mismo y me pararía en el camino. Vería si todo estaba exactamente de la manera que él lo dijo y luego diría, así dice el Señor, Eddie, levántate y anda. Yo dije, ustedes verían esas piernitas desencogerse y esas manitas desencogerse y ella se levantaría de allí y caminaría para la gloria de Dios. Yo dije, si viniera de esa manera. Yo les había estado contando a ellos tocante a esta experiencia. Y dije, ¿saben ustedes?
Yo quiero preguntarles a ustedes algo. El hermano Max Wood estaba sentado enseguida de mí en la mesa, y sentado enseguida estaba luego la hermana Hattie, estaba sentada muy atrás, y los muchachos estaban sentados aquí, y la señora Wright y el señor Wright y Shelby sentados a mi izquierda. Ahora escuchen, no fallen en captar esto. Les muestro la soberanía de Dios. Y mientras estábamos hablando, yo dije, yo quiero preguntarles algo. ¿Qué es lo que puso a esas ardillas allá? No había ardillas en el bosque. Yo había cazado y cazado. Y yo no soy el mejor cazador. Pero yo he cazado desde que yo era un muchachito. Y yo había cazado minuciosamente y ellas estaban en el lugar más ridículo. Y de la manera más ridícula que yo podía hablarlas. Yo dije, ¿qué es lo que las puso allí? Yo dije, me pregunto si es que mi ministerio está para ser cambiado. Que el Dios de Abraham está confirmando su promesa como Él la hizo con Abraham cuando Él estaba en la cumbre del monte y necesitaba un sacrificio para Él en lugar de su hijo. Jehová Jiré hizo un milagro y colocó un carnero allá a cientos de millas. Él estaba 3 días de viaje, y cualquier hombre común puede caminar 25 millas al día. Y entonces él levantó sus ojos y vio la montaña de lejos, y entonces fue a la montaña y subió a la cumbre de la montaña. Pues a un carnero allá arriba, un borrego, los animales feroces lo hubieran matado. Y luego, en la cumbre de la montaña, en donde no hay agua, ¿cómo llegó ese carnero allá arriba? ¿Qué sucedió? Yo necesitaba un sacrificio para probar a Abraham que él era Jehová Jiré. El mero Dios de la creación habló un carnero a existencia. Ahora, no era una visión. Él mató al carnero. Y sangre salió de ese animal. No era una visión, era un carnero. Yo dije, ese mismo Dios. ¡Aleluya! Ese Jehová Jiré. Él es tan Jehová Jiré hoy como Él era en el monte con Abraham. Él todavía puede producir un animal para su gloria. Estas ardillas no eran una visión. Yo les disparé. Sangre salió de ellas. Yo las preparé y me las comí. Ellas no eran visiones. Ellas eran ardillas. Yo dije, ese mismo Jehová Jiré, procurando traer su promesa a mí, en mi mente torpe y lenta. Él podía hablar mi necesidad a existencia, lo mismo como él podía hablar la necesidad de Abraham a existencia. Y al momento que dije eso, la hermana Harry, sentada allá llorando ahorita, no había dicho una palabra. Y ella dijo, eso no es nada más que la verdad. Ella dijo la cosa correcta. Ella dijo, igual como dijo Banks allá, yo oí su voz mientras pasó por mis oídos, como fue allá en el bosque. La señora Wright, sentada allá atrás con su muchachita, estaba tratando de entender lo que Edith había dicho. Yo no podía oír a la señora Wright. Y esa superunción me saturó. Dijo, dile a Hattie que ella ha encontrado gracia ante los ojos de Dios. ¿Quién hubiera pensado? Dijo, dile a ella que pida todo lo que ella quiera. Luego tú háblalo por este don a existencia. Todo lo que ella pida, háblalo a existencia. Yo miré a la hermana Hattie la primera vez que fue realizado en un ser humano. Yo dije, hermana Hattie,
Pida lo que quiera. Dios se lo va a dar a usted. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿No les hace algo a ustedes? 7 veces, él lo había confirmado por medio de un animal. 7 es el número completo de Dios. Y aquí está, por primera vez, en un ser humano. Y él, ¿qué escogió él? ¿Algún gran aristócrata? ¿Un gran ministro de renombre? ¿Una pobre viudita que casi no puede escribir su nombre? Dios sabe lo que él está haciendo. Dijo, pide lo que quieras. Hattie me dijo, hermano Branham, ¿qué quiere usted decir? Yo dije, pida cualquier cosa que su corazón desee. Y le será dado aquí mismo, para que usted sepa que el Señor Dios del cielo contesta y que sus escrituras son verdaderas. Mi primera vez con el nuevo don. Mi primera unción. Yo casi no podía oír. Y ella miró alrededor. Habíamos estado hablando tocante de su hermanita inválida. Yo dije, oh, sin duda, en mi corazón, dentro de unos cuantos minutos, la pequeña Edith estará saltando para la gloria de Dios. Hattie miró alrededor, todo alrededor, y ella dijo, hermano Bill, mi deseo más grande es la salvación de mis 2 hijos. ¿Qué? Bueno, no pudiera haber sido una cosa más grande. Ella pudiera haber pedido $10,000 y ella los hubiera recibido. ¿Qué si hubiera sido algún millonario? Hubiera pedido 1,000,000. Dios sabía lo que ella iba a pedir. Hermana Hattie, por lo menos 7 u 8 testigos parados allí. Todos ustedes, hermanos, que estaban presentes, que cuando eso sucedió, levante su mano, todos en el edificio que estaban presentes cuando eso sucedió, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 de ellos, 8 de ellos, 8 de ellos estaban presentes cuando eso sucedió. Yo dije, pida cualquier cosa que usted quiera, porque Dios me la ha dado a mí para dársela a usted, todo lo que usted quiera. Ella dijo que sus hijos estaban empezando a entrar en la rabieta de la adolescencia. Y ella dijo, la salvación de mis 2 hijos. Yo dije, por la voluntad de Dios, por el poder de Dios, yo le doy a usted en el nombre de Jesucristo su deseo. Y sus 2 hijos se estremecieron bajo el poder de Dios. Y todo ese edificio tembló. Banks cayó sobre su plato. Shelby agarró. Y Hattie gritó al grado que uno pudiera haberlo oído a 2 cuadras de ciudad. Y esos 2 muchachos con lágrimas rodando por sus mejillas recibieron exactamente lo que ellos pidieron en ese momento. Oh, la primera vez que fue usado en un ser humano. Pide lo que tú quieras y te será dado. Sus hijos sentados allí con ella en esta mañana. ¿Qué hubiera pedido ella? ¿Qué si ella hubiera pedido la sanidad de su hermanita? ¿Qué si ella hubiera pedido eso? La muchachita hubiera sido sanada, pero sus 2 hijos se hubieran perdido. ¿Qué si esa pobre viudita, quien apenas me había dicho que ella trató de dar a esta iglesia $50, bajo una promesa para ayudar a construir una nueva iglesia, y el hermano Robertson no se los aceptó, solo le permitió dar 20 de ello. Y me dije a mí mismo, cuando ella está hablando, yo le regresaré los 20, pero Dios me dijo en mi corazón, no por visión, en mi corazón. Cuando Jesús estaba parado observando a una viuda poner 3 denarios en donde había $1,000. Ahora, ¿qué hubieras hecho tú? Yo dije, bueno, si yo hubiera estado parado allí, hubiera dicho, nosotros no lo necesitamos, hermana, tenemos mucho dinero. Pero Jesús nunca dijo eso. Él le permitió a ella ir y hacerlo porque él sabía lo que venía en camino. Eso es la verdad. Dios siendo mi juez solemne, Dios sabía que eso venía en el camino para ella. Y me había metido mi mano al bolsillo para coger mi billetera y regresar esos $20 y decir, hermana Hattie, pero él dijo, no lo hagas. Luego, en unos cuantos minutos, cuando la pregunta fue expuesta tocante a Jehová Jireh, ella dijo, eso no es nada más que la verdad, y provino del corazón.
de una pobre viuda, sabiendo Dios que ella pediría por la cosa más grande que se podría hacer mientras haya un cielo, cuando no haya más estrellas, cuando no haya más luna, más tierra, más mar. Esos muchachos vivirán por la eternidad con el mismo Jehová Jiré, quien dio la promesa inmortal. Sus promesas no pueden fallar. Estoy esperando con anticipación la venida de esta reunión allá en San José. Oh, si tan solo surgiera. Ahora, cuando la unción viene, pide lo que tú quieras. Yo tengo una seguridad perfecta que cuando eso viene y todo lo que Dios ponga para ser pedido, será exactamente de esa manera. Tiene que ser. Porque si tú dices a este monte, ve, no es usted hablando. No es usted, es Dios. Es usted tan rendido a Dios. Ahora, fíjense en los profetas de antaño, mientras estamos terminando. Los profetas de antaño, cuando ellos estaban viendo la venida del Señor Jesús, ellos estaban tan en el Espíritu, al grado que ellos hablaron como si fueran ellos mismos. Miren a David en los Salmos, el Salmo 22, clamando, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No era David, era Cristo 800 años después. Todos mis huesos me observan, me estiran sus bocas, menean sus cabezas diciendo, él salvó a otros, pero él mismo no puede salvarse. David hablándolo como si fuera el mismo, pero era el Espíritu de Dios en él. Cristo hablando. Oh, Dios sea alabado. Entrando en su iglesia en la plenitud de su poder, moviéndose entre su pueblo, extendiendo sus grandes alas de misericordia. Que él sea alabado. No tengo tiempo para mi sermón. Inclinemos nuestros rostros solo por un momento. ¿Hay uno aquí? ¿En esta mañana? ¿O cuántos de ellos están aquí que saben que ustedes no están preparados en este momento para encontrar a Dios? Levantarían sus manos y dirían, ore por mí, hermano Branham. No podemos traerlos al altar porque los altares están atestados. Dios lo bendiga, hermano, a usted, hermana, a usted, hermano, usted y usted allá atrás, por todo alrededor, usted, jovencita, usted, mi hermano, muy atrás allá, por todo alrededor, Dios ve sus manos. Si Él puede traer un carnero a existencia cuando no hay un carnero, si Él puede traer animales a existencia, si Él está interesado tocante a una higuerita creciendo en el lado de la colina o de un pescadito muerto flotando sobre el agua, ¿cuánto mucho más conoce Él su deseo en su...? Seguro que lo conoce. Él sabe que usted lo necesita a Él. Pida y recibirá. Cuando usted ore, crea que recibirá lo que usted ha pedido. ¿Fue ese el Espíritu Santo que levantó su mano? Si fue, entonces la unción está sobre usted. Entonces ore y crea a Dios y tendrá lo que usted ha dicho. Padre Celestial, mientras este día se está acercando al mediodía y yo he sido extenso aquí en esta mañana, en esta historia de tu gracia divina, de acuerdo a tu palabra, está escrito en las Escrituras que Jesús, nuestro Señor, dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Y sabemos que esas obras son verdaderas. Tú puedes discernir los pensamientos de la gente. Tú le dijiste a Pedro, ¿quién era él? ¿Cuál era su nombre? ¿Quién era su padre? Tú le dijiste a Felipe, cuando él trajo a Natanael, o le dijiste a Natanael, mejor dicho, que tú lo viste bajo la higuera antes que él viniera. Tú le dijiste a la mujer del pozo cuántos esposos ella tenía. Oh, no hay nada escondido de ti.
tú sabías todas las cosas y esas eran tus obras. Entonces vemos que tú le dijiste a esa higuera, oh Señor, yo creo que la hora viene pronto cuando los panes y los peces serán multiplicados. Pronto vendrá una marca de la bestia. Vendrá una confederación de iglesias y ellos pondrán un rótulo que una iglesia unionizada que ningún hombre puede comprar o vender. Y a tu iglesia no los afectará a ellos, porque tu Espíritu Santo los guiará y los alimentará como tú lo hiciste con Israel en el desierto. Tú eres Dios. No nos permitas fallar en eso, Señor. Permítenos permanecer fielmente. Permítenos ser verdaderos. Ahora, yo no sé exactamente cuándo esto acontecerá otra vez, Señor. Quizás esta mañana otra vez. Quizás sucederá otra vez en el tabernáculo hoy. Confiando que acontecerá, Señor. Confiando que tú pondrás fe en el corazón del pueblo. Y que sepan que yo no los he engañado o dicho una cosa errada. Yo lo dije exactamente de la manera que vino. Lo mejor que sé en mi corazón, Señor. Vigilando mis palabras y examinándolas, sabiendo que tú me has confirmado eso a mí, como lo he dicho 7 veces. Y sabiendo inmediatamente después de eso, que al primer ser humano al que le hablé, ella recibió el deseo de su corazón en el momento que lo habló. Ahora, Señor, hay muchos deseos aquí en esta mañana. Tú vas a tener que ungir a tu siervo, Señor. Si tú tan solo enviaras la unción, permíteme tenerla esta mañana. Si cualquiera tuviera una necesidad, tú solamente háblala a mí, Señor. Cuando ellos la digan o en cualquier momento, que lo que tú desees y permite que suceda. Y sabré que lo que es dicho entonces no seré yo, serás tú, Señor, hablando. Yo mismo me rindo a ti. Y antes que deje este ministerio, el tipo antiguo de las visiones y demás, en este altar en donde yo dediqué mi vida de nuevo, al pasar de predicar el Evangelio a señales y prodigios, yo me dedico otra vez en esta mañana a ti, Señor, para servicio. La primera vez que esto ha sido dicho, la primera vez, Señor, que ha sido manifestado, aquí están sentados los testigos. Oh, Señor Dios, si hay algo por lo cual tú puedas usar esta cáscara vieja mía. Yo soy tuyo, Señor. Tómame y moldéame y fórmame y haz algo, Señor, que te honrará y te glorificará a ti. Dispérsalo entre otros ministros. Envíalo a los 4 cabos del mundo. Las horas están avanzando. Jesús viene. Bendice a todo tu pueblo. Salva a los perdidos. Cada uno que levantó sus manos aquí en esta mañana, sálvalo, Señor. Dales el Espíritu Santo. Que sus vidas sean dedicadas a ti. Esta iglesita, Señor, el pastor, y cada pastor aquí, cada evangelista, maestro, cada miembro de cualquier otra iglesia, oh Dios, como un cuerpo de personas nos entregamos a ti. Tómanos y úsanos, Señor. Somos tuyos y esperando ir a ti algún día en paz. Y ahora, si hay algunos enfermos o afligidos, que sean sanados en esta mañana, que tu gracia y bendiciones eternas descansen sobre ellos mientras oramos por ellos, poniendo nuestras manos sobre ellos y orando que el Espíritu Santo venga y haga la obra que Él ha ordenado que sea hecha. Concédelo, Padre, por medio de Jesucristo, pedimos esta bendición. Amén. Yo les he dicho a ustedes la pura verdad, exactamente como Dios lo ha revelado y lo ha hecho. Yo, sinceramente, les he dicho a ustedes la verdad.
Y ahora yo estoy ardientemente buscando y deseando sus oraciones. Yo me doy cuenta que un hombre de mi edad, de 50 años, la otra mañana le dije a mi esposa, ya tengo 50 años, cariño, si hago algo para el Señor tengo que apurarme. Ella dijo, Bill, Dios instruyó a Moisés por 80 años y dijo, Él puede instruirte por otros 50 años para que des un día de servicio. Él tiene un propósito para ti, así que solo quédate quieto. Yo pensé que eso era muy sabio. Quédate quieto. Dios mueve toda mano exactamente de acuerdo a su gran plan. Solo quédese quieto, no trate de hacer más. Trate de forzarse. Usted se adelanta de él entonces. Es mucho más mejor tratar de seguir que guiar, porque él es el líder. Ahora, a mi iglesita aquí, mi pequeña manada, que ha sido tan fiel y ha orado por mí cuando he estado por todo el mundo, yo creo que viene otro sacudimiento mundial. Estas cosas que yo les he dicho son la verdad, y en el día del juicio yo los encararé a ustedes allá con la misma historia, tan verdadero como estoy parado aquí. Ahora, estoy seguro que todos ustedes pudieron ver lo que es. Es una venida de una grande y más profunda unción del Espíritu Santo. ¿Cómo entrar en ella? Yo no lo sé. La única cosa que sé es que se requiere que Dios lo meta en ella. Así que ustedes solo vivan tan dulces y humildes y cerca de Dios como puedan. No duden de Él. Solo crean que todo está obrando solo para el bien de ustedes y todo obrará para bien. ¿Ven? Solo recuerden, ustedes son una oveja. Él es la paloma. Y la paloma guía al cordero. Cuando, y el cordero y la paloma tienen la misma naturaleza. La paloma es la más dócil de todas las aves de los cielos. Un cordero es el más dócil de todas las bestias de la tierra. Así que ven, sus espíritus coinciden el uno con el otro. Ahora, la paloma no pudiera venir sobre un lobo. ¿Ven? No se quedaría allí. El lobo es un asesino. El cordero es dócil. Así que ven ustedes, es el cordero y la paloma, y uno guiando al otro. ¿Y ven ustedes a dónde la paloma guió al cordero? Todo el camino hacia el Calvario para crucifixión. Y él no abrió su boca. Cuando ellos lo escupieron, él nunca respondió escupiéndolos. Cuando ellos lo golpearon, él nunca respondió golpeándolos. Él solamente siguió adelante, sabiendo que él estaba, para la gloria de Dios, él estaba haciendo la voluntad de Dios. Hermana Hattie, somos casi de la misma edad. Y el hermano Josh Wright, allí, su papá, sus hijos, madre, Shelby. Yo quiero decir esto. Me supongo que ustedes se preguntaron por qué me levanté y me salí de la casa tan pronto como lo hice. Yo he estado en donde 30,000 paganos auténticos fueron salvos en una sola ocasión. Sudáfrica, vinieron a Cristo. Yo pensé que esa era la más grande unción que yo sentí alguna vez. Esa nunca, en ninguna manera, se comparó con aquella que estuvo allá a donde Josh Wright el otro día. Yo nunca he sentido algo como eso. Todo el cuarto parecía ser solo una luz de la gloria de Dios. Ahora, la hermana Hattie es una mujercita muy callada y piadosa. Nunca levanta su voz tocante alguna cosa. Pero ustedes la pudieran haber oído gritar a una cuadra de ciudad cuando el Espíritu Santo saturó el edificio. Todos allí lo sintieron. Era maravilloso. Pueda que vivamos mucho tiempo, pero hermana Hattie, mientras haya una memoria en nuestra mente, nosotros recordaremos eso, hermana Wright. Ahora, para que la gente pueda saber que yo dije exactamente la verdad de eso, levantarían su mano, hermana Hattie, para que hermana Wright y todos ustedes que estaban ahí,
solo para que ustedes puedan ver, ven, ahí están, bueno, pónganse de pie, hermana Hattie. Ahí está la mujer viudita en la que el milagro sucedió primero, sobrepasando a todas las personas del mundo, para que esa cosa sucediera primero a esa pobre y humilde viudita allá al lado de una colina intentando levantar una cosecha de maíz, de terreno ahí, de cangrejo, de agua dulce, para cuidar de sus hijos. Esa es la que Dios honró por primera vez desde los días de Jesucristo y dijo, pide lo que quieras. Yo dije, yo reto a cualquiera en el nombre del Señor. Cuando ese espíritu llega y dice eso, a mí no me interesa lo que usted pida, le será concedido. ¿Saben ustedes por qué los plutócratas no lo reciben o la gente importante de esa clase? Es porque Dios sabía que ellos pedirían cosas que no eran de beneficio para ellos. Él se lo da a personas quienes él sabe que pedirán la cosa correcta. ¿Y qué más pudiera esa mujer? ¿Qué más? Solo díganme una cosa que ella pudiera pedir más grande que eso. Su madre y su padre son salvos. Su hermanita es salva. Toda la familia es salva, excepto los dos muchachos hasta ese momento. Ellos no eran salvos. Ellos son gente pobre. Shelby me dijo que su ingreso fijo por una buena cosecha llega a $600 al año. Trabajando al grado que el muchacho está como de mi edad y está todo abatido, todo. Y él está trabajando, cuidando a su papá y a su mamá. Y ellos son ancianos y procurando cuidar a su hermanita afligida. Pero él es salvo. El hermano Wright, todos ellos son salvos. Pero esos dos no eran salvos. Y Hattie pidió por la salvación de sus hijos. Mientras haya una eternidad, ella pudiera haber pedido $10,000 y los hubiera recibido. Ella pudiera haber pedido todo lo que ella quisiera, pero Dios sabe lo que uno va a pedir aún antes que él ponga la unción correcto. Hermana Hattie, ¿es correcto que yo dije, pida cualquier cosa que usted desee, cualquier cosa que su corazón desee, pídalo, Hattie? ¿Es correcto eso, hermana Hattie? Ven, ven, pida cualquier cosa que usted quiera, no importa lo que sea, pídalo. Dios me ha dicho, solo di lo que ella ha pedido, y ella lo recibirá. Él dijo, pídelo ahorita, cualquier cosa que tú desees, y ella lo hizo. Oh, hermano, hermana, ¿se dan cuenta ustedes el día en el que estamos viviendo? El tiempo más glorioso, cuando el Dios del cielo pondrá en seres humanos el pedir por cualquier cosa que quieran, y Él se los dará a ustedes. Bueno, es demasiado profundo para mi mente, yo sé eso, pero yo espero que mi corazón pueda contener tanto de ello como pueda. Es solo, yo he vivido por ello, yo he crecido por ello, yo voy al oeste por ello, yo estoy empezando reuniones por ello, yo estoy viviendo por ello. La palabra de Dios es correcta. Ahora, hasta donde yo sé, esa es la última cosa que ha sucedido. Yo no sé de nada más que podría ser dado a los seres humanos. Pide cualquier cosa que tú desees, no importa lo que sea, solo pídala y le será dado a usted. ¿Y pudieron ver ustedes la sabiduría? ¿Cuántos creen que esa mujer pidió la cosa más grande que pudiera ser pedida? Veamos, ¿pudieron ustedes imaginarse a una mujer con una hermana afligida que pudiera haber pedido por la sanidad de ella? Una mujer tan pobre y su madre y padre pobres y todos ellos pobres que pudiera haber pedido por dinero y recibirlo. Ella pudiera haber pedido que se le añadieran más años a su vida y recibirlos. Pero ella pidió la cosa más grande que pudiera ser pedida, la salvación de su familia que no era salva, y lo recibió. Amén. Esa es la cosa principal. La recibió por el mismo Dios que dio la promesa. Oh, Dios. Oh, cuánto le amo. Ahora, vamos. ¿Hay algunos enfermos aquí por los cuales se oren? Levanten sus manos. Una mujer llamó hace unas cuantas noches. Hay tres de ellas, creo yo, de California o algo, me dijeron. Que dijo, hemos venido dos o tres veces y usted reparte tarjetas de oración y nuestros números no son llamados. Yo le prometí que si ella se quedaba,
que yo solo oraría por los enfermos esta mañana. ¿Cuántos han estado aquí cuando hemos tenido los discernimientos y cosas? Oh, todos ustedes, me supongo, todos aquí. Ven, sabemos que eso es verdad. Estamos moviéndonos más allá de eso ahora. Oh, alabado sea Dios. Estamos moviéndonos más allá de eso ahora. Quizás acontecerá. Yo no sé lo que Dios hará esta mañana, pero ustedes, personas que están enfermas y afligidas, voy a pedirles que vengan solo unos pocos a la vez. Dejen que estos, en este lado aquí, vengan aquí adelante para que podamos orar por estos en este lado primero. Quizás yo lo pueda captar de esa manera. Venga aquí adelante, hermana. Solo formen una fila aquí, porque no tenemos... Tenemos que enviarlos de regreso por el mismo pasillo debido a que están regresando al mismo lugar. Yo podía ver por la manera que este hombrecito habló en esta mañana que él cree en sanidad divina. Yo sé que él cree en el poder de Dios. Hay otro ministro aquí en esta mañana que sea un ministro quien crea que Dios sana a los enfermos. Si hay, que venga aquí adelante si desea, que venga aquí adelante y se pare con nosotros mientras oramos por estos enfermos y afligidos. Cualquiera de ustedes, hermanos, que crea que Dios sana a los enfermos. Dios lo bendiga, Señor. Venga aquí adelante. Ven. Queremos que venga aquí con nosotros. Ahora, no sabemos lo que el Espíritu Santo pudiera hacer. El Espíritu Santo pudiera en este momento hacer exactamente como Él hizo allá, a donde la hermana Wright el otro día. Yo confío que Él lo hará. Yo no sé, ustedes entienden. ¿Cuántos saben? Bueno, no quedan muchos de ustedes aquí. Cuando primero empezaron las visiones, yo no sé en qué momento ellas vendrán. ¿Qué harán? Todo está en la voluntad de Dios y tiene que ser controlado por Dios. ¿Cuántos saben eso? Dios no pudiera darle al hombre cosas que ellos mismos controlaran. Si ellos lo hicieran, entonces, ven ustedes, no sería Dios. No sería Dios, sería ahora. Yo quiero que ustedes piensen aquí, amigos, en este lugarcito humilde, pero como el Señor absolutamente, hermano Mike, más allá de cualquier sombra de duda, nos ha bendecido y realizado y hecho exactamente lo que Él prometió que Él haría. ¿Cuántos han oído de percepción extrasensorial? Muchos de ustedes han oído, es simplemente nada más que mitología, espiritismo. Pero ustedes saben, ellos no pueden, esas cosas no perduran, no permanecen. Ellos nunca pueden recibir algo material. Ellos se sientan allí y tienen, ellos dicen, hay un espíritu allí, y procuran tomar una fotografía de ello o algo. No pueden hacerlo, ¿ven? Solo es, no está ahí, es psíquico, mental, ¿ven? Pero lo que Dios hace es perfecto. Cuando Moisés arrojó su vara, el mago arrojó su vara también. Ambos se convirtieron en serpientes. ¿Es correcto eso? ¿Pero qué le sucedió a la vara de Jannes y Jambres? La vara de Moisés se la comió. Y cuando Moisés levantó su vara, todavía era una vara. ¿Pero en dónde estaba la vara de ellos? Dentro de la vara de Moisés. ¿Ven? Uno no podía verlo. Cuando Dios hace algo, Él lo hace real. Ahora, ellos me dicen que el Espíritu Santo, ustedes saben, ellos dicen, eso solo es gente emocionada, es mental. Esas visiones y cosas, eso solo es telepatía mental. Bueno, cuando George G. Lacey examinó esa fotografía allá, cuando ese ángel del Señor, muchos de ustedes parados aquí, la vieron en el río, y muchas veces, él dijo, hermano Branham, el ojo mecánico de esta cámara no toma psicología, dijo, la luz estaba allí. Ahí está, es eterna. Es verdadera. Así que ven ustedes, es el mismo ángel de Dios. Ahora, obsérvenla. La naturaleza de ella lo prueba. Cuando él estaba aquí en la tierra, ella moró en el Señor Jesucristo, quien era Dios, hecho manifiesto. Y ahora Jesús dijo, un poquito y el mundo no me verá más. Sin embargo, ustedes me verán porque estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Y las cosas que ustedes hacen, que yo hago, ustedes las harán también. Ahora obsérvenlo cuando viene. Un hombre puede decir cualquier cosa, pero cuando Dios lo respalda, eso lo hace verdad. Ahora observe la naturaleza de ese ángel. Cuando él consigue a una persona tan rendida a él, él hace la misma cosa que Jesús hizo cuando él estaba aquí en la tierra, porque somos hijos e hijas de Dios y somos nacidos de su espíritu. ¿Ven? Y no es una cosa mítica. Tiene evidencia para probarlo. Muestra que está correcto.
Así que nuestra salvación es absolutamente perfecta. El Dios del cielo, quien hizo que todos los profetas hablaran de la venida del Señor Jesús, y Jesús, cuando Él vino, Él cumplió toda profecía. Muchas de ellas fueron cumplidas en la cruz, herido por nuestros pecados. Y lo que dijo David, Dios mío, me has desamparado. Pero cuando Dios envía un profeta habla y Dios hace eso, ¿verdad? Si es Dios. Ahí es en donde Él dijo que los conociéramos, si ellos hablaron, y lo que ellos dijeron sucedió, entonces créanles, porque yo estoy con ellos. Si no sucede, entonces ellos no son. Ellos son falsos profetas. Pero Él dijo, señálenlos, vean si sucede. Ahora miren, si Dios, quien habló en los santos profetas, habló tocante a la venida del Mesías, para la gloria y honra de Dios, si yo supiera quién sería el presidente el próximo otoño y lo dijera, eso sería profecía, correcto, pero Dios no profetiza de esa manera. Solo para estar jugando, Dios hace algo para glorificarlo a Él. ¿Ven? Pero cuando el Mesías vino, y cuando el Mesías se fue, yo quiero preguntarles a todos ustedes, metodistas, bautistas, presbiterianos, católicos, luteranos, pentecostales, nazarenos, santos peregrinos, a todos ustedes, yo quiero preguntarles algo. ¿No piensan ustedes que ese rey de los profetas, Jesús, hubiera sabido cómo establecer su propia iglesia si todos los profetas hablaron de él y apuntaron hacia él? ¿Qué clase de iglesia estableció él cuando él se fue? Él dijo, cuando él estuvo aquí en la tierra, él le dijo a Pedro, tocante la revelación de la palabra de Dios, él dijo, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿No es eso correcto? Muy bien. Cuando él estuvo, antes que él se fuera, en Marcos 16, él dijo, estas señales seguirán a los que creen. Lo dijo él, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, él también dijo, las obras que yo hago, vosotros las haréis también. ¿Es correcto eso? Esas son las señales que han de seguir a su iglesia. No es una denominación, es una organización establecida, ordenada de Dios, llena del Espíritu Santo, una iglesia nacida del cielo, que sale de todas las denominaciones, un grupo de gente que verdaderamente cree. Estos ministros parados aquí junto conmigo, somos hombres, Él es Dios, pero estamos aquí para representarlo a Él. Estamos aquí para decirles a ustedes que nosotros, Dios, nos ha enviado a hacer esta obra de poner manos sobre los enfermos. Estas señales seguirán a aquellos. Estas señales, todas las señales de las que Él habló, seguirán al creyente. Aquí están ellas siguiendo, ellas siguen. Y Dios no hace acepción de personas. Lo que le hizo por Hattie, Él lo hará por ustedes. Lo que le hizo por los ciegos, Él lo hará por ustedes ciegos. Lo que le hace por los sordos, Él lo hará por ustedes. Cualquier cosa que le haya hecho por alguien más, Él lo hará por ustedes, si ustedes solo creyeran. ¿Es correcto eso? Ahora, hermano Teddy, quiero que toque solo creer. Y cuando estas personas pasen por la línea, luego tomaremos el otro lado. Nosotros vamos a pasar, todos nosotros poniendo manos sobre ustedes, orando por ustedes, que sus enfermedades sean curadas. Y puede, será, y yo no sé lo que Dios va a hacer. Yo solo estoy parado aquí en este momento sin saber qué hacer. Yo solo voy a orar por los enfermos, como yo prometí a alguien que lo haría. Solo orar por los... El domingo pasado, ustedes recuerdan, yo les dije que el domingo pasado serían las revelaciones y demás, y que este domingo oraría por los enfermos. Oremos ahora, Señor, nos paramos aquí como tus siervos, nos paramos delante de tu pueblo, estamos aquí, no sabemos lo que tú harás. Tú pudieras hablar en lenguas, tú pudieras interpretar, tú pudieras dar una visión, tú pudieras causar que yo tome la mano de alguien para una revelación, tú pudieras hablar y dar la autoridad de decir todo lo que tú quieras. Yo no sé lo que tú vas a hacer, Señor, y quizás tú quieras que nosotros pongamos manos sobre los enfermos. No sabemos lo que es. Solo estamos queriendo agradarte a ti, Señor. Estamos parados aquí como tus siervos. Y estos son tu pueblo, y estamos tratando de ayudarlos de acuerdo a lo que tu palabra dice que hagamos. Estamos tratando de seguir tus instrucciones. Y yo te pido, Señor, que tú nos darás a nosotros eso que necesitamos para ministrar al pueblo por medio del nombre de Jesucristo. Amén. Quiero que todo el resto de ustedes mantengan sus rostros inclinados y oren, mientras el hermano Bud, si usted quiere, y hermanos ministros, creo que nos paramos aquí. ¿Cuántos hay?
Cuatro de ustedes aquí, muy bien. Dos de ustedes allá en cada lado. Y yo me pararé aquí, al mero principio, aquí mismo. ¿Ven? Esperen un momento. Pasen, vayan por aquí. Venga aquí, hermano querido. Ahora, eso es, párese por ahí. Ahora, y mientras ellos pasan, toda la congregación. Ahora, si ustedes, muchachitos, se movieran un poco hacia atrás para que ellos puedan pasar. Ahora, mientras todos ustedes oran, váyanse directamente a sus asientos. Luego, en unos cuatro minutos, yo llamaré el otro lado. Ahora, cada uno de ustedes, no solo ministros, sino todos ustedes deberían orar por estas personas. Ustedes no saben lo que Dios pudiera hacer por ustedes mientras están orando por alguien más. ¿Qué si ustedes dijeran la cosa correcta? ¿Qué si aquí está una mujer parada aquí que está tan enferma que tienen que sostenerla? ¿Qué si su oración fuera la cosa correcta, tal como Banks dijo la cosa correcta, como Harry dijo la cosa correcta? ¿Qué si ustedes dijeran la cosa correcta y su oración causara que Dios descendiera e hiciera algo? ¿Ven? No dijo tocante a una sola persona. Esta es la iglesia, este es Dios, esta es, ¿ven? Ahora todos estén en oración. Ahora, hermano Banks, usted dirija a la gente al pasar. Alguien párese aquí. ¿En dónde está uno de los sugieres? Hermano Willards, usted ayúdenos allí. Y hermano Banks, usted venga aquí entonces. Oremos. Señor Jesús, la gente está viniendo para ser sanada. Que ellos sean sanados a medida que ponemos manos sobre ellos. Vengan ahorita adelante, cada uno. Oren ahora, hermanos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Un montón de pañuelos, Señor, pequeños paños que van a los enfermos y a los afligidos a diferentes lugares, y que ellos sean bendecidos, Padre, para la honra y la gloria de Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Tengo un mensaje aquí. Ustedes estén listos para entonces. Muy bien. El Señor lo bendiga, hermano. Bueno, de Oregón. San José. Bueno, maravilloso. Dios lo bendiga. Yo espero que sea una de las reuniones más grandiosas. Gracias. Gracias, mi hermano. El Señor lo bendiga. ¿No es esto como el cielo? Cuando usted piensa de predicar el Evangelio y almas levantando sus manos a Cristo, enfermos y afligidos pasando a través de la línea, servicios bautismales, compañerismo, hermandad, eso es solo una porcioncita del cielo caído a la tierra. Ustedes saben, yo me siento como cuando el apóstol dijo en aquella ocasión, bueno es para nosotros que estemos aquí, si pudiéramos nosotros no necesitamos nada más que un tabernáculo, pero nos gusta estar aquí para el servicio de Dios. Ahora, cada uno de ustedes que pasó por la línea esta mañana por quienes se oró, solo recuerden que el mismo Dios que concedió todas estas cosas que ustedes han oído que se hizo alrededor del país y son verdaderas, tan verdaderas como pudieran serlo, y todos estos ministros aquí y lo que ha sido hecho en el ministerio de ellos, lo que ha sido hecho en el ministerio que el Señor me ha dado. Nos hemos parado aquí con sinceridad, con todos nuestros corazones, orando y poniendo manos sobre ustedes. Exactamente lo que Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Si ellos ponen las manos sobre los enfermos, sanarán. Ahora, únicamente hay una cosa que impide que no suceda. Esa sería que ustedes no lo creyeran. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El que quiera, venga. Ahora, solo hay una manera para que ustedes fallen. La palabra de Dios es verdadera. Una manera para que ustedes fallen es no venir. ¿No es eso correcto? Esa es la manera para que ustedes fallen. Dios dijo, estas señales seguirán a los que creen. Si ellos ponen las manos sobre los enfermos, sanarán. Únicamente hay una manera para que ustedes fallen. Esa es no creerlo. Si ustedes creen la palabra de Dios, Dios cumplirá su palabra. ¿Ven ustedes? Para eso sería, eso es el principio, lo inicial, esa es la manera para orar por los enfermos.
pasar por la niña, poner las manos sobre ellos, o ungirlos, o cualquier cosa que Dios dijo. Pero aparte de todo eso, Dios, para hacerles a ustedes saber que Él está en medio de su pueblo, Él muestra señales y maravillas. Y ven, son maravillas y milagros del Dios viviente para hacer las cosas que Él hace. Ahora, Él es maravilloso, ¿no piensan ustedes así? Ahora, los hermanos están preparando allí adentro para Él el servicio bautismal, y será rápidamente. Y ahora, aquellos que van a ser bautizados, las mujeres van al cuarto. ¿No es eso correcto, que las mujeres van allá? Las mujeres aquí en este lado y los hombres en este otro lado. Mientras nos estamos preparando para el servicio bautismal, yo quiero leer una escritura en los pocos minutos que siguen. Y seremos, yo sé que algunos de ustedes, de seguro sus piernas están ya adoloridas por estar parados, y si ustedes pueden pararse solo unos cuantos momentos más, ustedes verán una escena hermosa cuando vean la inmersión de estas personas. Yo quiero leer algunas escrituras ahora que se encuentran en el libro de los Hechos, el capítulo 2, mientras ellos están preparando para el bautismo. Creo que solo hay como dos o tres para ser bautizados. No tomará sino solo un momento. Y quiero que escuchen atentamente ahora. Voy a empezar a leer de los Hechos 2, el versículo 28, empiezo a leer. Me hiciste conocer el camino de la vida. Los caminos de la vida es en plural. Me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, si os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, ¿cuántos sabían que David era un profeta? Seguro, él era un salmista y profeta. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿No suena eso como hoy? Nosotros somos testigos de estas cosas. Yo pudiera decir esta mañana, Hattie, el resto de ustedes, nosotros somos testigos de estas cosas. Así que, exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Recuerdan ustedes el domingo pasado cuando hablamos de los profetas? Todos ellos, hombres grandes, cómo tuvieron que morir, pero vino uno, la simiente real. Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, que Jesús era Señor y Cristo, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión
unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando, unánimes, cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora, solo un, mientras vienen al agua, ustedes díganme cuando Él llegue, vaya al agua. Para que ustedes sepan que la gracia soberana reina con Dios, yo quiero continuar en eso. Simplemente no puedo evitar de incluir algo más. ¿Sabían ustedes que esos dos muchachos, los hijos de esa mujer que fueron salvos, Dios sabía eso antes de la fundación del mundo? Y sus nombres, de hecho, fueron puestos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. La Biblia dice eso. Y únicamente tenía que manifestarse en este momento. ¿Sabían ustedes que Dios sabía que estaríamos parados aquí 10 millones de años antes que el mundo aún fuera fundado? ¿Sabían ustedes que Él sabía que estaríamos parados aquí en esta mañana? Lo infinito de Dios sabía cada mosca, cada mosquito, cada vez que moverían sus ojos y cuánto sebo ellos producirían. Antes que el mundo aún fuera formado, Dios lo sabía. Ahora, ustedes dicen, bueno, si Él lo sabe, entonces, ¿por qué está predicando usted? Ese es Dios, parte del programa de Dios. El predicar es su programa. Cuando Él miró a los apóstoles, Él miró a la mies. Él dijo, la mies está madura, y los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que Él envíe obreros a sus mies. ¿Cuántos recuerdan eso? Bueno, ¿por qué tendrían que rogar al Señor de la mies para que enviara obreros a sus mies? Si el Señor de la mies estaba allí parado sabiendo que sería hecho, ¿por qué? Dios lo ha arreglado de tal manera que su... Ahora escuchen esto. Dios lo ha arreglado de tal manera que su programa no pueda moverse sin usted y yo. Y mientras no estamos haciendo lo que Dios nos guía a hacer, estamos paralizando su programa. Pero cuando la iglesia se mueve por la unción del Espíritu Santo, entonces estamos en la voluntad de Dios haciendo su programa. Oh, tan pronto como regrese de California, si es la voluntad del Señor, lo que el tabernáculo Branham necesita es un avivamiento. Ellos necesitan un avivamiento y la llenura del Espíritu Santo. Y esa es la gran necesidad del tabernáculo. Algunas de las personas más finas del mundo vienen aquí, pero lo que necesitamos es el bautismo del Espíritu Santo. Yo lo siento, lo puedo ver, y tan pronto que regresemos, si es la voluntad del Señor, vamos a tener un avivamiento para ese mero propósito. Que el ministerio de este tabernáculo y las otras personas que están buscando el Espíritu Santo puedan venir a recibirlo. Bautistas y todo lo demás, reuniones de oración aquí para recibir el Espíritu Santo. Eso como la voluntad de Dios, y se muevan con el programa de Dios a medida que se vaya moviendo. El Señor los bendiga. Creo que están listos ahora en la pila bautismal. Usted encárguese de ellos, yo iré allí para orar por ellos.